A partir de hoy rige el decreto del presidente Javier Milei para establecer la propina electrónica, un medio por el cual, además del medio efectivo, los clientes deberían poder pagar en restaurantes la propina con medios electrónicos. Sin embargo, desde la Unión Hotelera consideran que hay demasiadas dudas sobre cómo se debe aplicar este sistema y no hay certezas sobre cómo debe aplicarse este decreto. Bueno, tenemos más dudas que certezas sobre el decreto porque, en primer lugar, nuestro convenio gastronómico, hotelero de toda la nación, no solamente de Tucumán, hay una cláusula específica que prohíbe la aceptación de propina dentro de nuestro convenio. Entonces, a cambio de esto, de poner esta prohibición, se puso un adicional de un complemento de servicio de un 12% dentro del sueldo. Esto está vigente. Bueno, ahora al aceptar la propina no sabemos cómo va a impactar dentro de esto legalmente. ¿Cómo va a impactar? Porque dice el decreto de que no va a tener ningún costo, pero no sé cómo el banco va a poder diferenciar. No hay garantía. Claro, no lo sé. Entonces necesitamos leer un poco más la letra chica, ver de qué se trata. No tenemos la comunicación únicamente a través de los medios. Nos gustaría ver un poquito más profundo todo este tema para poder desarrollarlo.